Egun guztioi baita ere, eta ongi etorriak arantzazure modua gaurko jardunaldi ontara. Benetan, saiatu gara eta denon artean espero dugu interesgarria izatea eta bueno, espektatibak betetea, ez? Eskerrik asko antolakuntan ibilitzaretin hori, ziseko lagunei beretziki, eta parte hartuko duzuen irlari guztioi nola ez. 2020a, urte berezia esan da, eta bueno, gaur egun egiten ari garen gauza asko, orain dela urte bete ez genitu pentsatu ere egiten, ez? Baina, bueno, joan gara moldatzen egoera berri ontara. Eta hor jarraituko dugu oraindik ere, oraindik gelditzen zaigulako pandemia ontan ibilbidea, ez? Zuetan igoa indikan ez daugau, eta, bueno, saiatuko gara baita ere guk tenzi hori mantentzen eta behar berriei nola bait laguntzen. Nire lankideak, Maria Olabarrieta, bera da Eusko Jaurlaritzako gizarte zerbitzuetako zuzendariak, azalduko du zein neurri hartu ditugun sailean gizarte politiketako helburu ordetan konkretuki, ez? Bueno, ze funtza martxan jarri den duen eta, bueno, horko programa eiburuz, ez egingo digu. Funtza honen izena, inorratzen utzi gabe, eta, bueno, bereziki funtzontan ezateko modukoa da eta balorea ematen dugu elkarlanari. Elkarlana instituzio desberdinen artean eta baita ere entitate desberdinekin, hirugarren sektoreko entitateekin, hor lortu dan elkarlana. Guretzat, helburua argi zegoen eta argi dago, krisi sanitario batekin hasi ginen eta oraindik hor gaude murgilduta, baina krisi sanitario horrek ekarri digu krisi bat, krisi ekonomiko bat eta krisi emozional bat ere bai. Eta erantzuna eman behar diogu egoera honei, ez? Eta gure asmoa, esan duten betela, inorrez atzean uztea da. Eta gure kohesioa, gizarte kohesioa mantentzea. Horrez gaude, oraindik ere, eta espero dugu, 2021 batean, gauzak normalizazio baten bidean jutea, ez? Guk lehenengo unetik eskura denuzkan baliabideak martxan jarri genitun eta indartu egin genitun, ez? Programa berriak sortzeko eta erantzun berriak egoera beretzi honei erantzun alizateko, ez? Además del fondo inor atzean utzi gabe, del que en breve, como comentaba en euskera, os hablará Maria Olabarrieta, directora de Servicios Sociales, se han activado desde la Viceconsejería de Políticas Sociales otros mecanismos, otras iniciativas, ¿no? Que, bueno, hemos ido apostando por ellas en estos últimos complicados meses para todos y para todas. Cuando el coronavirus provocó el cierre de las primeras escuelas en Álava, recurrimos enseguida a las ayudas de conciliación, reforzándolas y flexibilizándolas, ¿no? Porque veíamos que ahí iba a haber una dificultad con cierre de escuelas, cierre de centros sociales y necesidad de las familias de estar acompañando a esos menores y a esas personas mayores. Y eso lo hicimos de una manera rápida. Cuando nos confinaron, también vimos una necesidad muy importante en el colectivo de las personas mayores y nos parecía fundamental atender a esas personas que eran autónomas, que estaban en sus domicilios, pero que de repente con el confinamiento no podían salir y no podían cumplir con las necesidades básicas de la vida diaria. Y por ahí pues, pusimos el fondo, dentro del fondo pusimos un programa en marcha, Cuestión Artea, ¿no? Y creo que la solidaridad ciudadana hizo el resto, porque al final en poco tiempo teníamos más de 4.000 personas ofreciéndose a participar en este programa y a ayudarnos, ¿no? Y ayudar sobre todo a las personas que estaban solas y a las personas que necesitaban ese contacto ahí fuera para proveerles de alimentos y de ayuda. También ampliamos las ayudas de emergencia social, porque veíamos que era muy importante trabajar y ayudar a los ayuntamientos. Iban a tener, los servicios sociales de base iban a tener unas necesidades que hasta entonces no estaban contempladas y que familias que, bueno,
que hasta entonces tenían sus ingresos, iban a caer en necesidad. De alguna manera había que inyectar dinero en los servicios sociales de base para que pudiesen atender a más situaciones de necesidad. También, bueno, pues veíamos que ante la nueva situación teníamos que reforzar los programas, los servicios que teníamos vía telefónica y vía digital, ¿no? Me estoy refiriendo al servicio de atención a las mujeres víctimas, al 940-111, y también al servicio de asistencia de Tion. También al servicio de infancia y adolescencia, perdón, en Seuquetán. Los servicios que ya al ser telefónicos, veíamos que era una manera apropiada de impulsarlos, de fortalecerlos para llegar a los domicilios y poder atender de una mejor manera, ¿no? Y también hicimos campañas de difusión y publicidad precisamente para que las personas no se sintieran solas y para que vieran que, bueno, había servicios muy disponibles y, bueno, para ayudar a las necesidades que pudiesen tener. Seguramente, de algunas conozco, no de todas, pero en vuestras instituciones tenéis historias parecidas. Algunas hoy en esta jornada aparecerán y otras, bueno, hemos tenido conocimiento de iniciativas súper interesantes que, bueno, pues desde la mejor de las voluntades de cada institución habéis puesto en marcha. Porque creo que todas y todos hemos tenido que adaptarnos, innovar y aprender. Y todos y todas decimos que muchas de las cosas que hemos puesto en marcha han venido para quedarse. Hemos tenido y todavía tenemos que ofrecer respuestas inmediatas a necesidades imprevistas que surgirán, que han surgido y que surgirán, y necesidades urgentes también. Y como hemos dicho, todo ha sido gracias a la colaboración institucional y colaboración con agentes sociales también. Y desde aquí mi enorme agradecimiento. Hemos vivido meses intensos y todavía nos queda, como decía, camino por recorrer porque estamos también en una tormenta en este momento, ¿no? Afrontamos una nueva crisis, una crisis que, como decía en euskera, es de origen sanitario, pero que nos ha traído una crisis social y emocional. Y además, también hay que decir que llueve sobre mojado. Los trabajadores sociales y todas las personas que abordáis la atención directa conocéis esta realidad y la conocéis bien. En este nuevo contexto debemos estar particularmente atentos a situaciones que afrontan a las personas con mayores dificultades. Aquellas que ya empezaban a salir un poco de la anterior crisis, cuando de repente, bueno, pues tenemos esta nueva situación y hay que afrontar nuevas necesidades. Y lo hacemos, con los recursos que tenemos y en algunos casos, bueno, recursos extraordinarios. Nosotros hemos activado el fondo precisamente para poder atender estas nuevas realidades de manera rápida, ¿no? Para concluir, quería recordar que en 2007-2008 hubo una crisis, como bien sabéis, de origen financiero que derivó en una grave crisis económica y social y que además fue mucho más duradera de lo que nosotros en un principio pensábamos, ¿no? Tardamos 10 años, desde el 2007 al 2017, para recuperar los niveles de recaudación. Y nos llevó 8 años volver a los niveles del PIB anteriores al 2008, ¿no? Llegamos hasta el 2016 para llegar a esos niveles del PIB. Pero incluso en este contexto tan complicado, y verdaderamente ha sido complicado, en Euskadi fuimos capaces de desplegar el Sistema Vasco de Servicios Sociales y de ir invirtiendo en este sistema. Y lo digo porque estamos en este momento en la evaluación del Plan Estratégico de Servicios Sociales, que pronto verá la luz, porque está en un proceso interno todavía de aprobación en los diferentes órganos y en los diferentes consejos, y ahí se ve que en momentos de dificultad, que son los que hemos pasado, las instituciones se han apostado por el Sistema Vasco de Servicios Sociales y ha habido una inversión ahí. Hori dalako gure konpromisoa, sistema sendo bat edukitzea eta sistema fuerte bat edukitzea.
Afrontar con el confinamiento hizo que quienes estáis en primera fila y quienes tomamos decisiones tuviéramos que reinventarnos. Y también propició que afloraran realidades, algunas muy sangrientas, ¿no? Como mujeres que vivían con el agresor, mujeres maltratadas que vivían con el agresor, personas mayores en situación de soledad no deseada, el ámbito de las adicciones y, bueno, otras realidades, ¿no? De una situación inédita surgieron nuevas formas de trabajo, métodos colaborativos entre instituciones y la iniciativa social para detectar nuevas necesidades y poner en marcha herramientas para tratar de paliarlas. Y aprendizajes, algunos, desde luego, que han venido para quedarse, y de eso estoy segura. Tengo algunas que tienen hecho María Garriak y Tango Virela, según un hago, zuen ikuspuntua ezberdinak aberasgarriak izango dira nola ez, eta nik urten zaituzet, ezkerrik asko emanez berriz, eta gainera argiak itali zaizkit, beraz, bukatutan deukan, baina, bueno, arantza, ba, jarraitu, eta...